Doorway to Mexico, the restaurant episode. In today's podcast, we venture out for some authentic Mexican food in the heart of Mexico City. The Español de México, The Doorway to Mexican Spanish. Me llamo Paulina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed with intermediate and advanced students in mind to increase our comfort level with conversational Spanish from Mexico and Latin America. What you hear on our podcast may not always be grammatically correct, but it's how real people actually speak. In this podcast, you'll meet my real-life student Michael and his family as they travel through Mexico and engage in conversations with locals from different regions of the country as always we'll listen to the dialogue first afterward we'll listen to the beginning of my roundtable discussion with michael and his wife julie okay so here we go remember don't worry if you cannot understand much during your first listen just relax sit back and check out the bonus materials on our website for the full translation bueno empecemos con el episodio escucha bien Ooh, it's pretty crowded. Yeah. Um, do you think we can just sit down anywhere or should we wait to be seated? I, I don't know, I'll ask. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Disculpe, ¿nos podemos sentar en cualquier parte que queramos o debemos esperar a que nos digan dónde? Sí, por supuesto se pueden sentar a donde ustedes gusten. Tenemos área de fumar y de no fumar, tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera. Donde ustedes gusten es perfecto. Ok, muy bien. ¿Quieren área de fumar o de no fumar? De no fumar, por favor. ¿Cuántas personas son? Somos tres personas. Muy bien, síganme, por favor. Ok, this way, guys. Ooh, food looks good, huh? Looks amazing. Yeah. ¿Alguna persona les recomendó nuestro restaurante o, o llegaron aquí de casualidad? Oh, pues mi esposa. leyó algunos comentarios de su restaurante por internet. Y hoy en la mañana checamos el menú que tenían y pues decidimos venir. Muy bien. Eh, pues qué gusto que hayan venido y que hayan visto esa información por internet. Pues ahora sí que son muy bienvenidos. Y mire, por aquí tenemos una mesa disponible para ustedes en esta área de aquí afuera. Oh, okay. Hey, is this too hot out here for you guys? No, let's try it. Hace algo de calor. Sí, ¿verdad? Sí, pero si a ustedes les parece la temperatura agradable, pues está bien. O si gusta, nos podemos ir a la parte de adentro como ustedes lo consideren. No, pues la parte de afuera está bien. Aquí tienen el menú de la comida y el de las bebidas. Mientras deciden qué ordenar, ¿gustan algo de tomar? Oh sí, por favor. Hey, you guys know what you want to drink? Yeah, what are those drinks that people are drinking out of clay mugs? Oh yeah, I ¿Qué son esas bebidas que la gente está tomando en esos tarros de barro? Eso es café de olla. Es un tipo de café muy tradicional de aquí de México. ¿De veras? Ay, pues yo creo que lo voy a probar. ¿Qué es lo que tiene? Sí, el café de olla es un café muy tradicional de aquí de México, como les comentaba. Está hecho, pues, de obviamente de café, lleva canela y piloncillo y se hace en una olla de barro. Y en ocasiones, no siempre, también en algunos lugares suelen ponerle clavo. Ah, pues suena delicioso. It's a traditional coffee called cafe de olla. Oh. Mm -hmm, yeah, and it's made with something called piloncillo, which is like brown sugar, so it's sweet. Oh, okay. It sounds good, but I'm not really in the mood for anything sweet. Um, me gustaría un cafe con leche, por favor. Claro que sí, señora, con mucho gusto, ahorita se lo servimos. A mí, definitivamente se me antoja algo dulce. Voy a probar el cafe de olla, por favor. Me podría traer también crema para el cafe. Por supuesto que yo le traigo lo que usted quiera, pero yo le sugeriría que no le ponga crema al café de olla, porque el café de olla no es como el café americano que va con crema. Oh. Si usted le pone crema al café de olla, pues realmente le va a cambiar el sabor, o sea, la esencia del sabor se modificaría con la crema. Pero si usted gusta, yo le traigo lo que usted quiera. No, no, no. Está bien, pues, entonces lo voy a tomar sin crema. Muy bien, entonces ahorita se lo traigo. ¿Y usted, señorita, qué es lo que gusta tomar? Pues, ¿qué sabores de agua fresca tiene? Tenemos agua de horchata, jamaica, melón, fresa, naranja y mango, el que tú gustes. Ok, una de fresa, por favor. Muy bien. Mm, con hielo, por favor, gracias. Enseguida vuelvo con sus bebidas y les tomo su orden. Ah, de hecho, vimos el menú en línea antes de venir. Entonces, ya estamos listos para ordenar. Si es que está bien para usted. Sí, perfecto. Ya estoy lista para tomar su orden. Genial, ¿por qué? Híjole, ya tengo muchísima hambre. Como siempre. Muy bien, pues, usted, señora, ¿qué desea ordenar? Um, I think I need a minute to decide. Oh, yeah, sorry. Looks like there's some stuff on the menu we didn't see online, huh? ¿Sabe qué? Mi esposa necesita un momentito para decidir. Entonces, permítanos un momento, por favor. Sí, claro. ¿Quisiera por el momento que le trajera algún aperitivo o alguna entrada? Hey, do you want to start with an appetizer, honey? Do you want to share one? The guacamole looks great. Yeah, sure. Ok, como entrada, una orden de guacamole para compartir, por favor. Y viene con totopos, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Gustan que les trajera alguna botanita así muy típica? Tenemos totopos con frijolitos, con guacamole, unos chicharroncitos. Mm. Oiga, disculpe, ¿de qué tamaño son las porciones? Eh, son porciones pequeñas. Pero les podría traer si gustan una doble ración. Sí, perfecto. Una doble ración estaría muy bien, gracias. Muy bien. Les voy a traer platos extras para que puedan compartir. Oh, super bien, gracias. A usted, señorita, ¿qué le gustaría ordenar? Sí, para mí dos enchiladas verdes, por favor. Oh, you're getting enchiladas. Hey, Danny, if they can substitute cheese for the chicken, would you share that with me? Oh, sí. Uh, let me see if they can, okay. Señorita. ¿Cree que sea posible sustituir dos enchiladas verdes de pollo por dos de puro queso? Por supuesto que es posible. Simplemente yo le voy a decir al cocinero que te dé tus enchiladas en vez de pollo de queso. No hay ningún problema. ¿Y para usted, señor, qué le vamos a servir? Oh, ok, para mí, además de la entrada que nos va a traer de guacamole para compartirlo, me gustaría probar la sopa de tortilla para empezar. Y como plato fuerte, una orden de pollo con mole y arroz mexicano, por favor. Muy bien, con mucho gusto. Enseguida se lo traigo. Disculpe, el mole viene con tortillas, ¿verdad? Sí, efectivamente, el mole viene con tortillas. Y también, si usted gusta, le podría traer una guarnición de frijoles refritos. Mm, sí, entonces, para mí sería la sopa, el mole, las tortillas y los frijoles, por favor. Muy bien. Ah, y una cosita más. Oh my God, dad, seriously? <laughs> yeah, you know me. También le encargo una orden de tamales de rajas con queso, por favor. Really wanted to try those. Eh, los tamales ya se nos terminaron. ¿Oh sí? ¡Ay, qué mala onda! Es que tenía muchísimas ganas de comer tamales. Pero bueno. Pero en vez de eso, si usted gusta, le podría traer para que usted pruebe chorizo con queso. ¿Le parece bien? Mm, pues la verdad es que ahorita no se me antoja mucho el chorizo. Entonces, yo creo que mejor me voy a comer las flautas de pollo en vez del chorizo. Muy bien, le traigo sus flautas, aunque le comento que este platillo viene bastante abundante, pero lo que puede ser es que si no se las termina, pues se las ponemos para llevar. Mm, pues no sé, porque la verdad es que tengo muchísima hambre y no creo que ni siquiera sobre. <laughs> oh, my God, uh, qué pena. <laughs> Muy bien, voy a meter su orden y en un momento regreso con ustedes para traerles sus entradas. Gracias. Gracias, señorita. Hey, Michael, that table in the shade just opened up. Do you think you could ask the waitress if we can change tables before the food comes? Oh, yeah, great idea. Disculpe, señorita, ¿sería posible que nos pudiéramos cambiar a esa mesa de allá que tiene sombra? Parece que está desocupada, ¿verdad? Claro que sí, señor, con mucho gusto. Nada más permítanme que les limpie la mesa para que ya se puedan pasar. Ah, ok, estaría súper bien. Muchas gracias, señorita. All right, cool. She's going to get it set for us right now. Gracias, señorita. Hola, nuevamente soy Paulina, tu anfitriona, y espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast, be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive online bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcasts and bonus materials, you'll we'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican and Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática con Michael y Julie. Y bueno, aquí estamos otra vez con mi estudiante Michael y su esposa Julie para platicar sobre el episodio del día de hoy, también un poco de lenguaje y otros temas culturales. Bienvenidos, cómo están? Hola, Paulina. Muy bien. How are you? Muy bien, muy bien. Y tú, Michael, cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, Qué pues bien. vamos a empezar, ¿no? No, gracias. Pues, this is a great subject because well, we spent a lot of time in restaurants when we were in Mexico City, mm -hmm. and I had a lot of questions that I came back with, so um, I'm happy to get started. Okay? Sí, sí, claro. mm -hmm. Great. What I pulled out from the dialogue is the part where la mesera. Um, let me just clarify one more thing. So, correct me if I'm wrong, mm -hmm. but so in Mexican Spanish, the word for waiter is mesero or mesera. Sí, mm -hmm. exacto. Right. And, and versus the Castilian Spanish, which I learned in school, which was uh, camarero. Así es. Okay. Perfecto. Yeah. Okay. So, play the part where la mesera, where she handed me the menu for la comida. And um, for the drinks also. Do you remember that part? See? Sí. You know what I'm talking about? See? Sí, okay, sí. muy bien. Okay, a Por ver, favor. Déjame ponerlo. Aquí está. Aquí tienen el menú de la comida y el de las bebidas. Mientras deciden qué ordenar, ¿gustan algo de tomar? Ajá, uh -huh, that's it. Okay, so a quick translation. She said, "Here is the comida menu and here is the bebidas menu, the drinks menu, and mientras deciden qué ordenar, while you are deciding what to order, would you like anything to drink?" Gustan algo de tomar? So, the first thing I'd like to ask you, when she said, aquí tienen el menú de la comida, mm -hmm. she's not really saying, here is the food menu, is she? No. She's saying, here's the here's the menu for the meal called la comida. Exacto. So, I wanted you to explain to us, in Mexico, what is this meal that you call la comida? La comida es el alimento principal del día. It's the, it's the main meal of the day. Exactamente. Normalmente en México es entre las dos y las tres y media de la tarde. between 2 and 3:30. Sí, y esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, en Estados Unidos la comida principal es lo que le llaman dinner, que normalmente es entre las 6, 7, 7:30 de la noche. Mm -hmm. So actually la comida comes in the middle of the day, 2 to 3:30, mm -hmm. and it's your main meal and it's different from what we call almuerzo, which is lunch. Exacto. Which happens a little bit earlier. pasa más, ya más temprano puede ser entre las 11 y las de la mañana y las 12 del mediodía And that's a light meal eh, puede ser también como una comida okay. también puede ser por ejemplo eh, enchiladas frijoles no para almuerzo para un almuerzo sí okay. Sí, el desayuno eh, normalmente en los desayunos son, por ejemplo, huevos o puede ser algo más ligero como yogur, fruta, dependiendo de lo que cada quien quiera. Right, so breakfast desayunos usually typically light yogurt, cereal, or whatever. Then you have almuerzo, which is what we call lunch, sí. in around uh, 11 or 12 o'clock. Then you have the main meal of the day called la comida, which is what the that was the menu they handed me. Yeah. Yeah. Uh huh. Right. So then she said mientras decidan qué ordenar. while you decide what to order and i wanted to ask you about the different ways people say to order in mexico mm -hmm. okay the two verbs i think you most commonly use are ordenar y pedir exactamente okay let's talk about do you have why don't you give me a couple examples sí bueno eh, por ejemplo si llegas a un restaurante podrías decir disculpa señorita quién nos puede atender ¿Quién nos puede atender? That's interesting. So you're saying, that's almost like in English, my, I might say, is there anyone who can take our order? Sí. You're saying, ¿A ¿Quién nos puede atender? Like, who can attend to us? Who can take care of us? Who can take our order? That's good to know. To and then, what about, like, you know, in the fast food places, sometimes it's not clear who's taking orders and who's cooking. Mm -hmm. So, how might I say, like, who can take my order? Bueno, eh, digamos que, por ejemplo, eh, eso podría ser también más común si llegas. a un tipo de restaurante de comida rápida, mm -hmm. en donde no sabes dónde pagas o cómo, cómo funciona. Exactly. Entonces puedes decir, "Disculpe, ¿dónde se ordena?" Oh, just where where, where do you order? ¿Dónde se ordena? Sí, mm -hmm. o "Disculpe, ¿dónde se pide la comida?" Where do you order food? ¿Dónde se pide la comida? Sí, o "Disculpe, ¿dónde puedo ordenar?" Where can I order? Sure. O "¿Dónde está la caja para ordenar?" Uh, ¿dónde está la caja? So, la caja I noticed when I was there. That's the cashier. Sí, eh, en la caja es, ¿no? Ahí vas y pagas y ordenas. Muy bien. Otro ejemplo de si estás en un lugar de, de comida rápida o en un lugar donde no hay meseros, mm -hmm. ¿no? Eh, por ejemplo, llegas a la caja y quieres ordenar unos tamales. So, you're at a fast food place and you go to the cashier, la caja, and you want to order some tamales. Uh -huh. Entonces, puedes, decir, puedes decirlo en diferentes formas una orden de tamales por favor an order of tamales, please, sure. sí ahora si por ejemplo estás sentado o inclusive también no si llegas ahí a la caja puedes decir uh, a mí me da una orden de tamales por favor a mí me da es like saying I'll have or I'll take an order of tamales right exactamente okay. Sí, o también, eh, yo quiero una orden de tamales, por favor. Just like that, huh? Yo quiero una orden de tamales. So, yo quiero, just like, I want an order of tamales. Uh -huh. it, it might sound a little dry in English, you know, we'd say like, I would like an order of tamales, but it, it's fine in Spanish. Sí, puedes decirlo, ¿no? Si lo dices amablemente y mm -hmm. estás usando por favor. Mm -hmm. O también podrías decir, yo quisiera una orden de tamales, por favor. Sure, I would like, Exacto. but it's totally acceptable just say, yo quiero una orden, por favor, sí, de tamales. También puedes decir. Ok, uh -huh. interesting. ¿Qué más? Ok, por ejemplo, también, digamos que te traen algo equivocado, algo que tú no pediste. Oh, sure. If they give you the wrong order, yeah. uh -huh. Entonces, bueno, puedes decir, eh, señorita, disculpe, qué pena, yo no ordené esto, hubo una equivocación. Qué pena es like how embarrassing or what a shame. Yeah. So, like, what a shame. Like, I didn't order so, this. Yeah, in the sense like, oh, you know, I'm sorry to bother you, or like, you know. Uh -huh, so, pretty simple. If you got the wrong order, yo no ordené esto, hubo una equivocacion. There was a mistake. Uh huh. Right? Exactamente. Sí. Okay. Sí, o puedes decir, señorita, qué pena, pero yo no ordené esto. I didn't order this, sure. Ahora, eh, disculpe, esto no es lo que ordené. This isn't what I ordered. Yeah. You could also say, pedí. Sí. Disculpe, okay. esto no es lo que pedí. Okay, sure. ¿no? Muy bien. Si quieres ser más específico con lo que ordenaste, puedes decir, "Disculpe, señorita, pedí unos tamales verdes, sin embargo, me trajeron unos rojos. ¿Podría ser tan amable de traerme los verdes, por favor?" Mm -hmm. And how about when once we once we sit down and I tell the waitress that I'm ready to order? Mm -hmm. What are Ya, yeah, puedes decir Señorita, ya decidí lo que voy a pedir. No, I decided. Ya decidí lo que voy a pedir o lo que voy a ordenar. Exacto. Mm -hmm. También puedes decir, ya estoy lista para ordenar. Ya estoy lista para ordenar. I'm ready to order. Sí, eso okay, también sure. es común. Uh -huh. O oh, también, ya he decidido lo que quiero pedir. Ya he decidido lo que quiero pedir. Uh, I've decided what I'm going to order. Could you also say, you know, I've decided what I'm going to have. Yo he decidido lo que, que voy a tener. No. Es una buena pregunta porque esa sería una traducción literal del inglés al español. No. Right. No en inglés es como un, you know I already said yes. what. Yes, so I if I wanted to have. say I decided what I want to have, you you would actually say something like I decided what I want to order. Exacto, okay, sí. El bien. verbo tener no lo usamos en este caso. Mm -hmm, es incorrecto. Gracias. And what about if I'm not ready to order yet? Así puedes decir todavía no es, no he decidido, estoy en eso. Estoy en esto. I love Ajá. that expression. That means like I'm working on it, right? Yeah, o todavía no he decidido. En eso estoy. En eso estoy. That means like I'm working on it. I'm, right, I'm doing it right now. Ajá. Mm -hmm. Y bueno, si es un grupo de personas, eh, todavía no hemos decidido. En eso estamos. Gracias. Todavía no hemos decidido. We haven't decided yet. and eso estamos. That's what we're doing. We're working on it. We're reading the menu. Cool. Uh -huh. Gracias. And what about ordering uh, if you want to order takeout? That's actually something we did a couple of different times in Mexico City while we were there. Mm -hmm. sí, si llegas a un restaurante y quieres pedir comida para llevar, eh, puedes decir, Señorita, quiero dos tortas para llevar, por favor. Quiero dos tortas para llevar, por, I'd like, uh, I want two tortas sí. to go, please. O Señorita, quisiera dos tortas para llevar, por favor. Uh, I'd like two tortas to go, please, sure. Mm -hmm. no? También otras formas. Disculpe, joven, quiero dos tortas, por favor. Pero me las prepara para llevar, no las vamos a comer aquí. Mm, pero me las prepara para llevar, but ¿can you make them for me to go? Or ¿can sí. you prepare them for me to go? Exacto. Ok, ¿no? muy bien. Ahora, si quieres ser más específico. Buenas tardes, señorita. Le pido dos tortas para llevar, por favor. Una de pollo y otra de queso. Le pido dos tortas, por favor. So, that's uh, it's still, it's still a polite way to say I'll have or I'll order or I'll take. Mm -hmm. Sí. ¿Right? Yeah. Could you also use the verb llevar, like me llevo dos tortas, por favor. I'll take two tortas, please. Eh, sí puedes decir eso. En este caso sería más aplicado si estás en sentado. If you're seated. En, en el restaurante y quieres estás comiendo y quieres llevar algo para alguien. Oh, yeah, okay. If you Entonces, want to take something to someone, you would use the verb llevar, because that means like to take. Bueno, out, en, to con it. el ejemplo que diste, ¿no? Right. Si, si, si la mesera viene a tu mesa. Mm -hmm. Entonces puedes decir. Yeah, me llevo dos tortas, sí. por favor, para mi, mi amigo, uh -huh. no, or puedes, whatever. Sí, en el contexto. ¿no? All right, me so gustas. I'll take two tortas to go for my friend. Me uh -huh. llevo. Mm -hmm. Ok, muy bien Ahora, si por ejemplo Estás eh, en el restaurante mm -hmm. Y estás esperando ¿O quieres saber cuánto tiempo va a tardar tu orden? Oh yeah, sure Like if you, like you want to know how long your order is going to take uh -huh. mm -hmm. Bueno, puedes preguntar Disculpa señorita ¿En qué tiempo estará listo mi pedido? ¿En qué tiempo estará listo mi pedido? That's like At what time will it be ready what to, At what time will my order be ready Or basically How long yeah, until, until my order is done, done. Uh -huh, Exacto Gracias. so pedido is an order and sí. una orden is an order si sí. uh, muy bien ok tambien disculpe se tardará mucho mi orden o se tardará mucho mi pedido will it take long se tardará Will it take long, my order? Exactly. Muy bien. Gracias. Gracias. Mm -hmm. Should we switch over to Julie now? You ready to go with your question? Okay, I have a good one. Um, Paulina, Michael and I were both servers in restaurants when we were younger in college. And so we're very sensitive to gratuities and tipping at restaurants and anytime we go for food. Mm -hmm. Are tips customary at Mexican restaurants? And we wanted to know how much. Does one tip when you are in Mexico at a restaurant? And is it also customary to tip a street food vendor? And if so, how much would that be? Normalmente, in Mexico, la propina. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te lo hayas pasado muy bien, ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible doorway to mexico is a labor of love connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you this language that i love and remember you can also reach me for personal 101 spanish lessons online just contact me at doorwaytomexico.com for more information y bueno como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país mi querido méxico para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte su cultura su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro su gente maravillosa gracias hasta luego adiós